Momento de ir hasta Londres. Allá se encuentra nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes. Muy buenos días, Ana, hasta Londres. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Ya saben que estoy lista para darles la información más relevante de lo que sucede en la red y lo más avanzado en tecnología. Hoy detrás de mí está la Catedral de St. Paul, la iglesia más importante de Londres, del Reino Unido, donde se llevan a cabo ceremonias como los matrimonios reales o los funerales de grandes personajes de la cultura inglesa. Y también ha marcado la pauta de la arquitectura porque tiene que verse perfectamente desde cuatro puntos en la ciudad, desde los cuatro puntos cardinales, y ningún edificio puede tapar su cúpula en la visibilidad. Pero vamos a ver las noticias. Si alguna vez deseaste hacer un tour a través de la Estación Espacial Internacional, ahora es posible gracias a la tecnología, el Internet y la Agencia Espacial Europea. Esta nueva herramienta interactiva ofrece un panorama de cómo se veía la Estación Espacial en junio de este año, justo después de ser remodelada. Todas las fotografías utilizadas para el tour virtual fueron tomadas por la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, quien pasó 199 días en el espacio tomando hasta 15 fotografías en cada módulo de la estación. Puedes recorrer cada una de las secciones y hacer zoom a todos los aparatos tecnológicos. También puedes hacer play para observar a la astronauta explicando cómo se usa algún artefacto o leer artículos sobre información espacial. La empresa Toyota está desarrollando un robot de apoyo humano. Se trata de un brazo mecánico que puede recoger objetos de diferentes formas y tamaños, además de sostener objetos pequeños. También cuenta con una pantalla desde la que se puede navegar por internet. Además, una persona puede acceder al robot desde un ordenador y utilizarlo como un teléfono con cámara. Su creador, Koichi Ikeda, se toma en serio la idea de utilizarlo para ayudar en casas corrientes, primero para personas con discapacidad y después para ancianos en general. Este tipo de robots también sirven para sustituir a los perros de servicio que reciben un entrenamiento especial para ayudar a personas con distintas discapacidades, por ejemplo, en silla de ruedas, con problemas de equilibrio o propensas a ataques. Esta es la información el día de hoy. Recuerden seguirnos en Twitter en @mixaldia.